Después de que se anunciara la reapertura del mercado municipal Perseverancia en el municipio de Atoyac de Álvarez, en un recorrido por el lugar, se pudo observar cómo algunos comerciantes ya poco a poco han reabierto sus puestos después de que se sanitizara esta importante central de abastos. En entrevista para este medio informativo, Toño Oropesa Benítez comentó lo siguiente. El comercio se ha visto muy afectado por este problema, principalmente los que, en el caso como el mío, que pagamos una renta, pues sí, nos estamos viendo un poquito, estamos viendo un poquito difícil esta situación, pero bueno, vamos a tratar de salir adelante. Pues nada más hacerle una, aprovechando este espacio, hacer una petición a nuestras autoridades, pues que vayan buscando formar a futuro un programa de, pues de fomentar, reactivar más que nada la economía del comercio en Atoyac, ya que pues va en decadencia y Atoyac se ha mantenido gracias al comercio, es la principal fuente de trabajo en Atoyac, que es el comercio. Por lo tanto, le pedimos no medidas rápidas, que sean concientizadas, que sean analizadas, y una medida de reactivación del comercio, pero que se refleje pues en cada uno de los compañeros comerciantes, ya que pues desgraciadamente los compañeros del mercado ya llevan 5 días sin poder trabajar, está completamente cerrado el mercado, pues, y es algo lamentablemente que si me afecta, les afecta a ellos, tarde o temprano me va a afectar a mí. Todo es una cadena de economía que se va surgiendo aquí en municipio. Por otro lado, dijo sobre la nueva normalidad en la reapertura de los locales y en donde piden el apoyo a las autoridades federales y estatales con el fin de hacer crecer su negocio, sobre todo a los comerciantes que van al día, recalcó. La nueva normalidad va a empezar a partir del último de este mes. Pues nosotros como comerciantes establecidos, pues estamos haciendo la idea pues que ya de aquí adelante todo va a ser diferente, va a ser una nueva forma de trabajar con medidas de higiene. El ser humano tiene que adaptarse a las nuevas formas de a raíz de este problema, pero como comerciantes pues tenemos que seguir trabajando. Pues vamos a tratar de cumplir con las normas de higiene. Sí, ayer los compañeros del mercado aquí de Atoyac hicieron una limpieza de sus locales, abrieron sus locales para hacer la limpieza y precisamente el día de hoy pensaban reabrir. Esperamos que así sea, pero que tomen en cuenta que deben armar un rol de abrir espacios, no todos al mismo tiempo, dar conciencia pues de que debe ser por un rol de mitad de comercio un día y al otro día como lo estuvimos haciendo nosotros como comercio establecido. Último, invitó a la población atoyaquense que apoyen la economía del que siembra, ya que de ahí dependen familias que llevan el pan a su mesa. Para CN6 Noticias, desde Atoyac de Álvarez, Daniel Pérez. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.